buenos días, compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie que hemos decidido llamar Softcom Barcelona Co., en el cual vamos a hacer reviews, debates y opiniones de diferentes series de manga, manhwa, videojuegos, películas, que por su contexto, por su contenido, inspiran la práctica del soft combat y del LARP. Es decir, después de leerlas, después de visualizarlas, nos deja esta inspiración interna, en la cual dice, ostras, qué chulo esto que he visto. Me encantaría poderlo poner en práctica. En el capítulo de hoy os vamos a hablar de una franquicia muy especial que ha generado su propio universo. Estamos hablando de Fate Stay Night, una franquicia de la cual han surgido diversas series de anime, manga, películas, incluso videojuegos. Y es una franquicia muy interesante porque curiosamente empezó con un juego para adultos de tipo Eroge. Pues ha generado un montón de contenido, un montón de merchandising de adaptaciones, algunas más subidas de tono que otras, pero en mi opinión todas muy bonitas y de una gran popularidad, especialmente en Japón. Fate Stay Night es una obra creada por Takuya Sato y Kinoko Nasu. Es una obra que se inició en Japón, desarrollada por Daimon en 2004, y de la cual han salido numerosas series de anime, de manga, películas, y como gran cantidad de merchandising y productos que la han convertido en una serie mundialmente famosa. En el capítulo de hoy vamos a hablar principalmente de sus tres principales rutas del inicio de la saga, que serían Fate Stay Night, Fate Unlimited Blade Works y Fate Heaven's Feel. Para hablar sobre esta saga, he invitado a dos miembros de Softcom Barcelona, los cuales son grandes fans de esta obra. Saluda, Marcus. Hola, buenas. Soy Marcus, ya nos conocemos de otros vídeos. Nada, espero que nos lo pasemos bien. ¿Cómo logras que siempre te convenza para hacer estas cosas? Porque soy el único que está disponible, creo yo. También hoy os presentaremos un nuevo compañero, que es Cesc. Cesc es un compañero que nos hace muchos de los vídeos de nuestro canal de YouTube y recientemente hizo el vídeo de review de La Espada Comer. Hola, Cesc. Saludos. Bueno, yo estoy aquí porque también soy fan de Fate, aunque soy novatillo en este mundo, en plan haciendo reviews y tal, pero bueno, me gusta muchísimo Fate. Tratando bien, por favor. Fate Stay Night es una obra que nos presenta en el mundo actual una guerra encubierta por hacerse con un divino objeto, el Santo Grial, el cual puede conceder cualquier deseo. En esta guerra van a participar los conocidos como Masters, son gente con poder, diferentes sectas, de diferentes organizaciones, o simplemente gente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero que tenía una predisposición. Y los combates se van a realizar principalmente a través de sus servants, que son personajes históricos con unos poderes muy especiales. Estos poderes son conocidos como Noble Fantasm o Noble Fantasma. Bien, veremos la serie de Marvel, unas habilidades extremadamente poderosas que permiten al usuario generar una realidad y una dimensión aparte, que donde él tiene casi el control completo y una gran ventaja sobre su oponente. Una de las obras que analizaremos hoy, la Unlimited Blade Works, va precisamente sobre este reality Marvel. Hagamos una pequeña puntualización. En este entorno de las guerras del Santo Grial hay varios personajes enfrentados, que son los llamados Masters, los convocatorios, los hechiceros que ha comentado mi compañero Marco. Estos hechiceros convocan a sus servants, que están encasillados dentro de unas clases de combate. Estas son el Saber, que acostumbra a ser un guerrero de espada y armadura, el Archer, que es una invocación principalmente destinado a la arquería, al sigilo y al combate táctico muy cercano, que casi siempre lo que acabamos viendo es esta última, vemos pocos archers con arco. Luego tenemos el Berserker, que es conocido por ser una mole enorme, muy peligrosa y muy fuerte entre todas las razas. Creo que se puede casi catalogar como el servant más fuerte físicamente de entre todos. Luego tenemos el Rider, que sería un personaje que brilla por su agilidad, por su rapidez, y tiene una gran relación con elementos de transporte. Luego hablaríamos del Lancer,
que su nombre es un tipo de guerrero que lucha usando lanzas, y curiosamente es uno de los más leales que podemos encontrar dentro de la saga. Luego tenemos el que sería el caster, también, o también podríamos llamarlo como el mago. Es un tipo de ser dedicado a la hechicería, a hacer invocaciones, etc. Y por último tenemos el assassin, que es un personaje mucho más exigidoso, mucho más oscuro, mucho más enfocado a la treta y al engaño. Si no fuera porque en Fate Stay Night tenemos a un samurái dentro de esta categoría, en otros casos sí tenemos. Es curioso cómo esta serie expone las bases de lo que será un universo enorme, y dos de sus categorías no tienen casi relación con lo que están describiendo, que podría ser el Archer y el Assassin, pero bueno, esto solamente es una curiosidad, lo cual nos demuestra una obra que no está completamente cerrada dentro de sus posibilidades, sino que cada versión o cada adaptación o cada nueva saga tiene sus propias ideas. Sí, bueno, tienes razón con esto, Ricard. Pero, por ejemplo, Archer no necesariamente tiene que utilizar arco. Es cualquier tipo de personaje que utilice, que pueda lanzar espadas. Que pueda luchar con armas arrojadizas, básicamente. Sí, básicamente, con armas volátiles. Y en este caso, el asesino, creo que un samurái puede entrar bastante en el rol porque sus ataques te tienen de matar de golpe. Y también de forma... Bueno, pero estamos en un universo donde todos los ataques matan, los o menos. Entonces me resultó muy curioso que el asesino fuera este samurái que al mismo tiempo es muy noble y no usa términos así. Esto en otras series, personalmente opino que veremos servants mucho más adecuados para el nombre de assassin que el samurái que conoceremos en esta obra, pero no deja de ser curioso. Sí. Bueno, en este caso también hay que decir que en esta serie tienen una triquiñuela los autores y te la juegan un poco con eso, porque viene a partir también del Servan Caster. Sí, que es el Caster invoca a Assassins. Claro, o sea, es un poco raro. Se saltan un poco sus propias normas, entre comillas. Sí, en esta obra se saltan curiosamente sus propias normas. Sí, porque se supone que lo que está haciendo Caster es saltarse las normas de la regla de Santo Grial, que este también es otro tema. Dentro de esta guerra también hay unas reglas que hay que cumplir. Pero unos cuantos se las saltan. Sí, la mayoría de veces se las saltan, pero en teoría están ahí las reglas. Hablarme de estas reglas, ¿cómo funcionan? Es decir, el protagonista de esta obra será un chico llamado Joe Villa, que él no pertenece a este mundo de las guerras secretas del Santo Grial, pero que por un montón de casualidades acabará en el lugar menos propicio, en el momento menos indicado, verá algo que no debe y en el último momento, por motivos que se explicarán durante las diferentes historias, conseguirá invocar a su propio servan, que será Saber. Chiro de Milla es un personaje muy bien construido, en mi opinión, en este caso, porque es como nosotros. Chiro de Milla somos nosotros. Somos una persona que está tranquilamente haciendo sus tareas. De repente le pasa algo y se ve envuelto en todo este mundo sin saber de qué va. Entonces, tiene bastante suerte en encontrarse con otra máster que se llama Ritsaka, que es una de las favoritas de mis compañeros. Sí. La cual, curiosamente, aun teniéndolo que matar, será la que le hará un poco de guía a este mundo para que entienda cómo funciona. Entonces, si nosotros somos Shiro y Milla, Rinton Saka será la persona que nos enseñará cómo funciona todo este mundillo y nos irá introduciendo en la historia. Sí, tienes toda la razón. También otro punto a destacar es que Miyashiro, debido a su relación con su padre, que ha tenido, tiene como un trasfondo ideológico muy, muy fuerte. Bueno, a ver, a mí personalmente Shiro Miya es un personaje, a diferencia de que mi compañero, que me parece bastante cliché o arquetípico, a no ser por algunos cambios, pero es un personaje que hace mucha referencia al clásico héroe que conocemos de todas las historias, de fuertes ideales de justicia y de capacidad de sacrificarse por los demás. Entonces, es un personaje que funciona, que además tiene un pasado un tanto truculento y tiene una explicación por qué es así, pero creo que justamente por el hecho de que se parezca, sea más fácil de empatizar con nosotros, con los espectadores, es un personaje que lo hacen bastante plano, a mi parecer.
Yo respeto tu opinión, pero no la comparto del todo. El personaje, algo que le da mucha vida es su pasado, y por esto, por ejemplo, es quien es. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo también creo que el personaje de Hiro se trabaja más en algunas obras que otras, pero sobre todo mantengo la explicación que he comentado. Al ser un personaje que no pertenece a este mundo, es muy fácil que nosotros empaticemos con él como personas que no sabemos de qué va esta historia. Yo personalmente, a ver, la cosa es que Shiro no está tan alejado. Su padre le enseñó magia, que sea un mierda. No enseñó magia como tal, solo le enseñó un tipo de magia, que es la de reforzamiento. Pero ya no está dentro del mundo de la hechicería, no es como alguien que no sabe nada. Sí, pero no tenía ni idea de lo que era la guerra del Santo Grial. Sí, eso sí. Sabe algo de magia, pero no relacionado al por qué se utiliza esta magia. Porque al final esta magia se acostumbra a utilizar en la guerra de Santo Cristo. Incluso cuando nos presentan a Shiro, él esta magia que domina la usa a escondidas, como si fuera algo que solamente él conoce. Esto demuestra que si bien está algo preparado para participar en esta guerra de Santo Cristo, por todo el trasfondo que tiene su padre, que spoiler alert, ya sabéis que me está lo que se me sale un poco de spoiler, estuvo relacionado con la anterior guerra del Santo Grial, él no pertenece a este mundo, simplemente es una habilidad que le transmite su padre, y su padre dice, te enseño esto pero no lo uses, y él o solamente úsalo cuando estés solo, no es algo que él tenga propiamente como habilidad. Su padre quiere hacer más de padre que no de mago. Pese a ser un personaje tan desconectado de las guerras del Santo Grial, está tremendamente conectado en él. Entonces estas guerras del Santo Grial se realizan, como han comentado mis compañeros anteriormente, de forma recurrente, pero siempre velada. Son unas guerras que causan bastantes destrozos, pero como suele pasar en estas historias de superhéroes y de conflictos velados, pues siempre se atribuyen accidentes e incidentes. Shiro, que es el protagonista, fue adoptado por Kiritsubu, que fue uno de los participantes en la anterior guerra del Santo Grial. Hay series dedicadas a él especialmente. Entonces, fruto de lo que Kiritsubu generó, al encontrar este niño huérfano, que sería Shiro, durante dedicó toda la adolescencia de Shiro hasta la muerte de Kiritsubu a una especie de redención personal a través de Shiro. Y esta redención personal fue la que fraguó los ideales de Shiro para evitar que más gente volviera a vivir una situación como la suya, que él evidentemente piensa que fue una explosión de gas, digamos, pero que no lo fue. Poco a poco irá descubriendo que realmente él fue uno de los afectados de la anterior guerra del Santo Grial. Vaya spoiler que nos acabas de marcar. Vaya spoiler. A ver, creo que estamos centrándonos mucho en Shiro, y aunque sea el protagonista, la verdad es que hay otros personajes bastante importantes que ayudan a la evolución de la trama. Rin, como la misma Saber, como Archer, el cual está fuertemente vinculado a, atención, spoiler alert. Sí, totalmente vinculado a Emi Ashiro. El mundo de Fate Stay Night. El mundo de Fate Stay Night es el mundo actual, como en la obra de Solo Leveling, ¿vale? Es el mundo actual en el que vivimos. En ese momento, en 2004 empezó, y representa que en las sombras existen los hechiceros, que son aquellas comunidades que siguen usando tanto alquimia, hechicería o conjuros, brujería, como si de Harry Potter habláramos, ¿no? De muggles y magos. Entonces se crea una guerra para el Santo Grial cada 10 años, si no recuerdo mal. Sí, no sé si alguien me lo... Sí, 10 años. Cada 10 años, en la cual pues una serie de elegidos son los que se dedican a invocar a esos servants, ¿no? A esos servidores, los cuales se diferencian una especie de clases. A mí me recordó personalmente bastante al ajedrez. Bueno, se podría entender como un juego de ajedrez. Hay como una especie de archetipos, ¿no? Arquetipos, los cuales depende el ser histórico que eres, pues entras dentro de uno o de otro. Sí. Y te invoca el máster, pues que le toca, ¿no? Por varios medios. Hay que decir que para poder invocar un servant se necesita un trozo de reliquia de ese personaje. Entonces, lo identifica. Depende. Creo que depende. Si no, sí, siempre es así. Siempre necesitas una reliquia para invocarlo. Sí, no puedes. Eso si quieres invocar al servant en especial. Pero también puedes invocar que podías hacer el ritual igual, simplemente que te podía tocar uno aleatorio.
Pues en este caso, Shiro invoca a Saber, bueno, a Arturia, y Rin invoca a Archer, a ese Archer. Hablemos un poco del diseño artístico, sobre todo del anime. ¿Qué os llamó la atención de esta obra en cuanto al dibujo? ¿Tenéis alguna imagen que queráis compartir aquí mientras hacemos el gameplay? A mí hay algo que me llamó mucho la atención, y especialmente la segunda ruta y tercera ruta, y es la animación que se utiliza, porque se ponen muchísimos efectos especiales y muchísimos sonidos que te meten dentro de la batalla, por decirlo de alguna manera. A ver, la diferencia que hay entre la segunda y tercera ruta, la primera son de unos cuantos años de diferencia. Sí, pero también lo hace otro estudio de animación. Claro, pero estamos hablando que la animación que había en 2004-2006 es muy diferente de la de 2014, que creo que es Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Sí. Claro, la animación ya había avanzado mucho y además, bueno, la hace un estudio muy bueno que le da un nivel a la serie que si no, creo que no habría llegado. Entonces también hay que valorar eso, que la primera no contaba con los medios que podía haber llegado. Aún así, creo que los diseños son bastante interesantes, tanto porque es una de las primeras, creo yo, una de las primeras Saber, en este caso, personajes femeninas guerreras, aunque tenga esa especie de vestido mate un poco raro. Se supone que es una armadura. Sí, veo una falda un poco rara que no llevaría una caballera. Pero bueno, creo que los diseños están bastante adecuados, son bastante interesantes, pero sí, no son especialmente, y esto Devon, si lo está escuchando, va a echar el grito en el cielo, no son especialmente realistas para ser personajes históricos, en ese sentido. Creo que son muy fantasiosos, pero denota muy bien los colores, el ajuste cromático tienen, denota muy bien cada uno de las personalidades, ¿no? Y además la animación es maravillosa. En las dos últimas series es una pasada. Los efectos de sonido, como ha dicho mi compañero, y los efectos de combate. Mucho dinamismo, mucho movimiento. Y la verdad es que es un espectáculo visual. Lo que es más interesante de Fate Stay Night es que podemos encontrar diferentes versiones, diferentes rutas para nuestro protagonista. Durante la historia de Fate Stay Night, Shiro Miya conocerá a mucha gente, pero en particular a tres chicas diferentes. Sakura, la típica amiga de la infancia. Rin Tonsaka, que la hemos introducido anteriormente, que es uno de los masters que técnicamente le tiene que matar. Y finalmente Saber, que será su serva y con quien también desarrollará una relación. Esta obra nos presenta como tres líneas argumentales paralelas diferentes, en las cuales personajes varían un poco en cuanto a acciones y caracteres en función de cuál será el interés relacional de Shiro. Yo empezaré a hablaros de Fate Stay Night, que es la primera obra que conocemos en este universo. Se publicó en 2006 y es la ruta en la cual Shiro conoce a Saber, se hace a través de un anime de 6 capítulos, y en esta obra es personalmente una de mis favoritas de las tres. Aunque tengo que decir que la segunda, la palabra de compañía, también me gusta mucho. A nivel argumental, la Fate Stay Night es mi favorita. En esta obra se nos presenta a este personaje, Shiro Emiya, con unos fuertes valores de nobleza, distinción y lealtad hacia la vida humana, fruto en parte de su trauma del pasado y su relación con su padre adoptivo, en la cual, en el lugar menos adecuado, en el momento más inoportuno, se verá forzado a convertirse en un máster, en el máster de Saber. Y pese que él no tiene ni idea de todo este mundo de la Guerra del Santo Grial, debido a sus fuertes valores, se verá con la idea de participar en ella para evitar que se repita la catástrofe que a él le dejó tan marcado y tan traumado. Durante Fate Stay Night, entrarán a los diferentes masters, grandes combates, una banda sonora preciosa, la cual a mí me gusta escucharla de vez en cuando, y nos presentarán una relación con Saber,
de un estilo, ¿por qué negarlo? Sundere, hasta que poco a poco el corazón de nuestra querida Saber Waifu acabará cediendo a los intereses románticos de Noelia. Y bueno, ¿por qué negarlo? Yo lloré al final de esta serie, que es una de mis favoritas. Pero aparte de esta, hay otras rutas. Sí, bueno, la segunda ruta de Fate es Fate Stay Night Unlimited Blade Wars, y esta ruta es conocida como la ruta de Archer, pero también conocida como la ruta de Rin. Esta ruta no se centra tanto en el Santo Grial, sino en la lucha ideológica que hay entre Emiya Shiro y Archer. La trama empieza como en todos los otros Fates, en donde Shiro se ve involucrado en la guerra del Santo Grial sin él mismo saberlo, y que Rin Totsuka, como en todo el resto de rutas, en vez de matar a Shiro, se lo ayuda. Si la relación entre Rin y Shiro al principio es más una relación de favor a favor, que no, en plan, tú me haces este favor, yo te hago este favor, y al final pues terminan enamorándose el uno del otro. ¿Qué pasa? Que entre medio está que Archer siente mucho odio hacia Emiya Shiro, bueno, más que odio, mucha frustración hacia los ideales de Emiya Shiro, porque como son sus mismos ideales que él sintió en un pasado, se da cuenta de que piensa que los ideales de Emiya Shiro son estúpidos. Para entender la segunda ruta, tenemos que recordar el trasfondo de los Servants, los cuales son héroes que han sido invocados. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, los autores hacen trampas en su propia diegesis, que es que siempre nos presentan héroes del pasado, pero hay uno que no es un héroe del pasado, es un héroe de un futuro. Este héroe del futuro es el propio Shiro Emiya. Donde el interés amoroso de esta ruta va a ser Rin Totsuka, el cual es el interés amoroso más cotidiano, por así decirlo, el más normal de las tres rutas. Personalmente es la obra que más me gusta, que aunque se basa mucho en la principal, sí que hay ciertos cambios. Así que espero que la disfrutéis mucho y nada, os dejo con mi compañero. Vale, pues después de haber hablado de las dos primeras rutas, que son Fate Stay Night y Fate Stay Night Unlimited Blade Wars, hay la tercera ruta, que es Haven Fields. Esta es una ruta que no está terminada. En esta ruta se nos centra más en la relación y en el pasado de Sakura. Igual que también te explican la relación entre Shiro y Sakura. Y te explican un poco el pasado oscuro que ha tenido que vivir ella. Y pues vas viendo un poco los que pueden llegar a la guerra del Santo Kanke. No solo eso, sino también creo que es la ruta más madura. Así como en Fate Stay Night era un amor mucho más platónico y en Unlimited Blade Works era un amor mucho más casual, Havensfield es un amor mucho más tóxico, tanto por la relación que tiene Rin con Sakura, también los celos que tiene hacia Totsuka, y sobre todo el alto componente que tiene que sea la única donde aparezca sexo. Entonces esto para mí lo conforma como una serie mucho más madura y adulta, que explora estos universos un tanto olvidados por el anime, sobre todo el anime shonen, y creo que profundiza bastante más en la relación interpersonaje. Hay que dar un detalle: en todas las guerras el Santo Grial está maldito. Y que en esta ruta no se centran tanto en las batallas. Bueno, es que de hecho el Santo Grial no es más que una trampa. Ya. O sea, la intención creo yo de la tercera ruta es que Sakura, a través de todo lo que ha sufrido, tanto por su hermano, por su hermanastro, con su abuelo, tío, no me acuerdo quién era, pero el tío de los gusanos, ha causado que tenga una especie de transformación de doble personalidad, la cual se dedica a devorar todo lo que vi. Yo lo que entiendo, o al menos por lo que he visto en la película y leí por internet, se supone que Sakura quiere hacerse fuerte porque tiene celos de que Shiro está mucho más por Rin que por ella. Y que en cierto modo se siente como inútil, ¿entiendes? Sí, yo lo había atribuido más a una alteración psicológica. Si te fijas, está como una fantasía, como si estuviera soñando. Sí, pero porque en cierto modo ella se quiere hacer más fuerte. Y lo que pasa es que no es consciente de lo que ha hecho provocará esto, ¿me entiendes? No sé. Porque hay una frase que le dice a Shiro: si yo hago algo malo, si me seguirás queriendo aunque haga algo malo. Quiere hacerse más fuerte y no sabe cómo hacerse más fuerte. Yo lo que entiendo es esto, que Sakura tiene celos de que Shiro pasa mucho tiempo con Rin y quiere hacer algo para hacerse más fuerte. Pero, ¿qué pasa? Pero es que ella no es el detonante no es eso, el detonante es que la usan a ella, que ella realmente... Ella se deja porque piensa que así será igual de fuerte que Rin.
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es que no le queda más, o sea, tu abuelo está metiendo gusanos en tu cuerpo porque es la única sí, de los mato. Realmente ella es la real. Sí, ella es la real Master de Rider. Sí, realmente. Mató el. Sí, Shinji es un mierda. Sí. Sí. Yo lo odio a ese personaje, pero bueno. Es que está hecho para eso. Muy bien, pues entonces, así un poco a modo de resumen, tendríamos una obra en la cual nos encontramos en una guerra oculta para hacerse con el control del Santo Grial, en la cual se nos presentan varios personajes. Entonces, en función de qué obra os veáis, veréis una historia que si bien la línea argumental se parece, el desarrollo de personajes puede ser completamente diferente. Lo cierto es que yo cuando vi esta obra ahí por 2006 o 2008, me confundió mucho porque por algún motivo se me mezclaron los capítulos. Es decir, tenía clarísimo que Unlimited Vagos era una ova, pero se me mezclaron capítulos de otras piezas y me hice un lío porque esto no es como yo lo recordaba. ¿En qué momento cambió la historia de este modo? Más tarde descubrí eso, que es una obra con diferentes versiones. Es importante que este detalle lo tengáis en cuenta porque si no os puede confundir mucho, porque no lograréis entender que entre las diferentes obras no hay una relación más allá del argumento principal. Básicamente que son las tres rutas que puedes elegir en el héroe, el juego original, y las cuales cada una pues van en dirección a una waifu, ¿no? En este caso Saber o Rin o Sakura. ¿Con cuáles quedaréis vosotros? Yo con Rin. Yo también con Rin, la verdad. Es la más natural, la más humana y la que no tiene un pasado tan traumático. Al Saber me robó el corazoncito y si bien en las otras rutas se convierte más en un mueble, yo me quiero con Saber. Ahora hablemos de lo que nos ha traído aquí. Ya os hemos presentado la obra de Fate Stay Night, sus personajes, incluso os hemos confesado cuál es nuestra waifu favorita. Fate Stay Night, con respecto al soft combat y al LAR, ¿os ha inspirado esta obra a practicar soft combat o LAR? A mí personalmente sí. A mí no. Pero tengo dos amigos muy majos, que de hecho uno se hizo la espada, bueno, se hizo Excalibur de Saber Oscura, de otra línea temporal, y otro se hizo las espadas de Archer, así que puedo decir que al menos hay gente a la que sí la ha inspirado. A mí me ha inspirado, un poco. Concretamente tú, Sesk, tienes las espadas de Milla, ¿pero son de soft combat o no? No, no son de soft combat, son impresas en impresora 3D, pero sí que me gustaría algún día hacérmelas de soft combat para poder usarlas. Bueno, esta es la magia del soft combat y del LAR, que de forma paralela al entorno del cosplay, que si Sesk me lo permites voy a poner ahora aquí una de tu imagen de Instagram, si tú realizas cosplay puedes transformarte en uno de tus personajes favoritos. Pero todo lo que vas a realizar seguramente será extremadamente delicado y solamente digno de pasearte por los salones del manga para enseñar lo buen artesano que eres. En cambio, si te acercas al mundo del soft combat y del LAR, tendrás la oportunidad de sentirte como ese personaje y de vivir aventuras. Entonces, todas las espadas que tú tienes, nos has comentado que no son aptas para el soft combat porque son impresas con impresora 3D. Habría que hacer algunos cambios significativos, bueno, básicamente habría que rehacerlas. Yo te puedo prometer que si tú te implicas en soft combat, como sabemos que haces mucho, pero aún más, podrías llegar a sentirte como tu personaje favorito de Archer en el campo de batalla. Sí, totalmente cierto. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy en el cual hemos hablado de esta maravillosa franquicia de Fate, con múltiples versiones, múltiples adaptaciones y historia para rato. Hemos hablado sobre nuestras waifu favoritas, hemos hablado de cómo a través del soft combat y del LARP os podríais llegar a sentir como, para no hablar siempre de los mismos personajes, pues os podríais llegar a sentir como el samurái que hace de Assassin, os podríais llegar a sentir como el Lance, nuestro querido Lancer, que siempre es sacrificado, el pobre, o, ¿por qué no?, el propio Berserker Hércules, la Rider Medea. La verdad es que creo que todos son bastante practicables para soft combat. Bueno, y aquí yo me despido, hasta el próximo capítulo. Que vaya muy bien, chicos. Saludos. Muy bien.